Alto, vean ustedes, iban dos adolescentes, ¿no? Salían del colegio cuando de pronto son interceptados por este ladrón que arremete de inmediato hacia la jovencita para quitarle el celular. Incluso intentan resistirse a este robo, pero nada pudieron hacer. Marlo Rojas está en este pasaje donde ocurrió el asalto para darnos mayores detalles. Adelante, Sandro Marlo. Así es, muy buenos días, compañeras. Hemos llegado exactamente hasta la cuadra 7 del Jirón Ébalos, en la urbanización Las Flores. La cámara de seguridad de este punto registró el momento exacto en el cual dos menores, como se observa en la imagen, estaban caminando precisamente por este punto, en los exteriores del colegio Albert Einstein, que es una institución educativa, cuando de pronto llega un delincuente a bordo de una mototaxi, baja con un arma blanca, intercepta a estos dos jóvenes, a estos dos menores de edad, y prácticamente actúa con más violencia contra la jovencita, la adolescente, porque la arroja al suelo, comienza a forcejear con esta joven porque ella intentaba en todo momento evitar que le roben su celular. Lamentablemente, después de unos cuantos segundos, estos sujetos se fueron y se dieron a la fuga. Estamos aquí con los vecinos, quienes están totalmente indignados porque constantemente se están reportando estos robos a los menores de edad en los exteriores de este colegio. Caballero, estamos en vivo. Ah, buenos días. Acá está sucediendo constantemente robos. El día domingo ha sucedido un robo acá, justo acá frente a mi puerta. Así sí, de colegio, han robado a unos alumnos. Lo han revolcado, le han revolcado en el suelo, le han pegado, le han dado duro. Y viendo eso, ha sido como el mediodía. Y al día siguiente, a mí me asaltan en el otro pasaje. Claro, por lo general, estos asaltos son a mano armada. Hay que mencionar que estamos en la urbanización Las Flores. Esta jurisdicción compete precisamente a la comisaría de La Guairona. Atención. Nosotros podemos reportar ahora de que hay patrullaje policial. Exactamente, hay dos patrulleros de la comisaría que están pues transitando por esta zona. Hay uno que está mucho más atrás, tal y como estamos viendo en esta imagen. Pero los vecinos lo que solicitan es que este patrullaje sea continuo, ¿verdad? Claro, no es suficiente y esperemos que sea más continuo el patrullaje, ¿no? Ya que nos sentimos desprotegidos, ya que los asaltos son más seguidos, ¿no? Como acá el vecino le han asaltado con arma, con arma de fuego, yendo a acompañar a su hija al paradero, ¿no? Ahora, los vecinos, además, como en otras zonas de la capital, compañeras, tienen dispositivos, sean cámaras de videovigilancia, pero también tienen esto. Vamos a mostrarlo a la cámara, por favor, antes de aplicarlo. Es una alarma, ¿verdad? Una sirena. Presiónelo, por favor. De esta manera alertan a otros vecinos ante posibles asaltos. No sé si tienen alguna duda, compañeras. Está pasando otro patrullero de la comisaría. Claro, lo más probable es que se hayan enterado que efectivamente te encuentres ahí con las cámaras de Buenos Días Perú y decidieron darle un poco de tranquilidad a los vecinos momentáneamente. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros nos vayamos? O sea, ¿va a regresar la inseguridad, el abandono a esta zona? ¿Qué opinan los vecinos sobre eso? Claro, incluso según lo que nos han referido, hay establecimientos comerciales como un conocido banco que prácticamente han salido de esta zona debido a los constantes asaltos. Este punto se ha vuelto bastante peligroso para ustedes al momento de salir de sus viviendas. Así es, se ha vuelto peligroso porque aprovechan cuando no están el patrullaje y aparte aprovechan esta salida del pasaje, ¿no? Las motos lineales y mototaxis, ¿no? Que vienen a robar. Ahora, lo riesgoso también es que están asaltando directamente a los menores de edad. Aquí hay dos instituciones públicas, dos colegios. Uno es el colegio Albert Einstein y el otro es el colegio Juan Pablo II. Lamentablemente, al parecer, estos delincuentes han puesto la vista, la mira en estos menores de edad que muchas veces salen pues con el celular, están distraídos y que son prácticamente una víctima fácil. Así es, son víctimas fáciles porque ahora por lo de la pandemia andan con su celular por los trabajos que le dejan los profesores a través del videollamada,
trabajos escolares, ¿no? Y por eso que aprovechan en robar a los menores de edad. ¿Cuál sería la solicitud que ustedes hacen a las autoridades, sobre todo policiales? Bueno, que haya más patrullaje y que el grupo Terna venga por acá y haga su patrullaje como ellos saben hacer, camuflados en diferentes formas, ¿no? Perfecto. Recuerde usted, señora televidente, que está el WhatsApp de Buenos Días Perú, al cual usted puede acudir para hacer denuncias. Escríbanos, mande sus videos y nosotros vamos a reportarnos en el lugar de los hechos. Información en vivo, compañeras. Bien, Marlo, te agradecemos mucho por la información. Son las 8:37. A esta hora nos toca hacer una pausa muy breve y cuando regresemos...